Saludos ángeles del Uno, somos los maestros guías de la ascensión, en este aquí y ahora les traemos las bendiciones de luz y amor de los siete rayos de la fuente del Uno, para continuar impulsándolos a través del cambio de sus conciencias, durante el resurgimiento de su ser original. Lo noten, o no, en el día a día de sus transiciones personales, a un nivel muy profundo de su ser físico, mental, emocional y espiritual. Están experimentando importantes cambios para el crecimiento magnético de sus conciencias hacia la realidad cuántica de la quinta dimensión. Durante este cambio y crecimiento, en la creación de su nueva realidad y en el cumplimiento de sus deseos, están desarrollando la capacidad de leer intuitivamente mediante el uso de su conocimiento innato, el embalaje energético de cada una de las circunstancias, situaciones y personas que los rodean. Podría decirse que, en esta fase, gradualmente están comenzando a disfrutar de los beneficios de la tarea que han realizado en su despertar. Incluso, entre ustedes hay quienes ya se dan tenues palmaditas, mientras se felicitan por el aprendizaje que han adquirido en sus descubrimientos del qué y quién son realmente. Deben considerar que a medida que avancen, seguirán experimentando miedo por los resultados. Sin embargo, debido al progreso que han efectuado en sus accesos a su conocimiento y sabiduría originales, no experimentarán tanto las injerencias de la mente ego. Además, nadie ni nada podrá distraerlos como antes en su determinación de atraer y manifestar sus incipientes creaciones de lo nuevo. Permítanse visualizar y entender que en este aquí y ahora dejaron atrás a muchos viejos parámetros de la ilusión. Atrévanse a recordarse como un ser de luz conectado con la libertad, calma y equilibrio de las infinitas energías del amor, abundancia y prosperidad, de la creación de todo lo que es del Uno. Sepan que a nivel consciente, a través de esta percepción y comprensión, durante la co-creación de sus nuevas vidas no solo se empoderarán, también podrán sintonizarse con el cambio ofrecido por las frecuencias de las líneas de tiempo de los planos superiores, se conectarán con el poder de sus presencia yo soy. A medida que gradualmente vayan dándose cuenta de que están desplazándose a través del flujo de su expresión superior, en simultáneo, experimentarán el ingreso al nuevo comienzo vinculado con la nueva era de luz de Nova Gaia. Este es el motivo que siempre les mencionemos que en sus regresos al hogar del ser, este tiempo es una maravillosa y novedosa posibilidad para que se expandan y empoderen. Sin embargo, también deben considerar que, en simultáneo, el desarrollo de este proceso de vinculación con lo nuevo les acarreará un alejamiento de lo viejo conocido e implica a sus relaciones de todo tipo. En tu cotidianidad, desde el inicio proponte instalarte en el sagrado espacio de tu corazón-alma, así consigas mantenerte lo máximo posible, con tu voluntad enfocada en avanzar con alegría y determinación, hacia el descubrimiento y desarrollo de lo significativamente mayor que, en este tiempo, se encuentra frente a ti. Desde el inicio del presente año calendario, la Fuente del Uno está enviándoles potentes frecuencias a ustedes, la Madre Tierra Gaia y más allá, para magnetizar y magnificar la evolución y cambio de la conciencia. Entonces, de modo consciente sitúense en el presente de su ser, de modo que en cada aquí y ahora puedan visualizar las divinas bendiciones del flujo de la quinta dimensión. Bellos ángeles del Uno, en sus presentes de esta etapa no se preocupen por lo que dejan de lado del pasado, más bien ocúpense de las magníficas sincronicidades y oportunidades que lo nuevo les ofrece en sus regresos al hogar del ser, para que se engrandezcan y empoderen mientras van rompiendo las telarañas del viejo sueño. En tu regreso al hogar original, a diario ve a tu corazón alma a conectarte con el encuentro y recuperación de la esencia de tu conciencia primigenia, para que de modo continuo te mantengas alineado con la soberana trascendencia y renacimiento de tu nuevo ser de quinta dimensión. Entiende que así es como estás desprendiéndote de los viejos conceptos engañosos de la mente ego, te facilitas la ayuda del proceso que te vuelve uno contigo mismo y con la creación de la nueva vida, de la nueva realidad, de la era dorada de Nova Gaia. El logro de la plenitud y perfección del ser superior requiere que operes con el divino anhelo de Dios Madre Padre Vida Uno, inserto desde tu creación en la llama trina de tu corazón alma. Son las frecuencias de tu conocimiento e inteligencia, del ser primigenio. Estos son los dorados hilos crísticos que te permiten tejer con el nuevo patrón de luz durante la activación de tu ADN en tu actual e incipiente desarrollo y resurgimiento físico, mental, emocional y espiritual, que ya te va situando en una genuina alegría, compasión, libertad, equilibrio de puras frecuencias de la paz del amor incondicional, del eterno núcleo del hogar único.
Sabe que tu proceso de resurgimiento te aporta progresivas sensaciones de bienestar durante tu transmutación y transformación del antiguo ser humano tridimensional, poco a poco. En todos los ámbitos estás accediendo y restaurando energéticamente la belleza del núcleo de la creación original. En este periodo del actual aquí y ahora, las tareas de tu misión consisten en desarrollar tu nuevo propósito de mayor bien y gracia para tu avance energético hacia la nueva vida de quinta dimensión que incluye a todo y todos. Por supuesto, debes tener en cuenta que el desarrollo completo de estas tareas de sanación emergerá progresivamente a partir de tu conexión intencional con la esencia vital de tu llama trina, de tu corazón-alma. Considera que esta magnética tarea de reconstrucción requiere de la alquímica energía taquiónica de tu ser maestro y creador, presente en tu sagrado espacio, de forma que en tu avance vayas levantando, regenerando y asegurando un firme brote de las semillas de luz que has plantado para la eclosión espiritual del nuevo comienzo. Desde siempre el motivo de tu despertar, cambio, transformación y sanación ha sido el desarrollo de una preparación que te haga evolucionar hacia una conciencia que te permitirá arribar sin desvíos a la actual fase de detención y caída de las viejas construcciones mediante el poder de la luz del núcleo de tu angélico ser crístico original. Por eso siempre mencionamos que, en esta etapa, nada ni nadie podrá detener tu avance hacia lo nuevo que has predeterminado en tu contrato del alma para el reencuentro en esta existencia de un amor, paz y unidad permanentes con las energías de la creación de la fuente de todo lo que es del uno. Mientras sigues jugando en el holograma de esta realidad y creas el nuevo, estás asimilándote en el beneficio de abrir tu corazón-alma para el descubrimiento del bello, inmenso e infinito poder, de mayor bien y gracia del hogar de tu ser único, para contigo mismo y todos los involucrados en el actual proceso del regreso a la casa primigenia. A medida que en tu aprendizaje reconoces y recuerdas qué y quién eres realmente, en tus experiencias diarias vas modificando la visión de las distintas máscaras de la ilusión, propias y ajenas. Desde lo profundo de tu identidad del ser, te autorizas a impregnar de modo diferente tu percepción de los resultados para una atracción y manifestación que resalte y rediseñe tus opciones, a través de un cambio de comportamiento y actitud apoyados en tu sagrado origen. A diario, vas remarcando tu trayectoria dentro de tu proceso de cambio y evolución para permanecer fuera de las simulaciones mentales e inserto en la diversión de rebobinar y recrear nuevos escenarios, mediante una apertura consciente de tu corazón, alma y mente para el acceso a los siete rayos del espacio cuántico, sin tiempo, del punto cero del interior de tu ser original. De una u otra manera, estás impulsándote a elegir las frecuencias energéticas de los siete rayos que en este aquí y ahora te rodean, a través de las progresivas infusiones aportadas por los códigos crísticos del Divino Femenino que la Madre Dios ha puesto a disposición de todos ustedes y de Gaia, para la activación de sus impulsos creativos de la nueva realidad pentadimensional. Te invitamos a explorar conscientemente, en cada uno de tus propósitos de desarrollo de tus deseos, el beneficio de usar a los diferentes rayos de la creación. Así descubras que las cualidades de los mismos te conectan con las amplias posibilidades de amplificar tus sensaciones mentales, emocionales, físicas y espirituales. El flujo de cada rayo te ofrece la posibilidad de experimentar una bella, alegre, refrescante y revitalizante renovación superior de los sentidos de tu ser inferior, ya que se activa e incorpora la creativa impresión inherente al funcionamiento de las cualidades de tu ser original. De acuerdo al rayo con el que trabajes conscientemente, incorporas a tu aura, campos y centros de energía, las posibilidades energéticas del supremo aliento ofrecido por los diferentes tonos multidimensionales, como la sanación y armonía calmantes del tono verde, la dichosa transformación del violeta, la expulsión de la negatividad mediante el fortalecimiento aportado por el matiz rojo, el apoyo del dorado durante tu regreso al núcleo del hogar, las sensaciones alegres y libres de moverte y envolverte por la apertura a la sabiduría del color amarillo, la positiva y rejuvenecedora reanimación del naranja, la regocijante libertad de expresarte con el equilibrio azul, la sutil sintonía intuitiva de la verdad generada por el azul índigo, la dicha brillante del amor del rosa, el luminoso apoyo y protección del blanco. Ángel del Uno, a diario, sea al levantarte o en cualquier otro momento, procura internalizar e imaginar tu conexión con las amplias y variadas profundidades de tu campo energético de tu sagrado espacio.
Ofrécete el llenado del resplandeciente brillo de las diferentes sensaciones generadas por las frecuencias del o los rayos que uses para el encuentro de una irradiación que te permita desalojar y sanar las bajas vibraciones. Durante tu buceo para la sanación y erradicación de lo que no te sirve, con respiraciones conscientes y a través de tu ser yo soy, sintonízate con los matices de las sagradas e infinitas frecuencias del uno. Sabe que cualquier rayo que uses siempre anexará la luz de los demás, esta sutil conexión te magnetizará y hará danzar, a través de tu yo soy, con el flujo cuántico de las octavas superiores de la energía multidimensional de la quinta dimensión y más allá. En su corazón alma les dejamos los beneficios de la luz de los siete divinos rayos de la fuente del uno, tómenlos en lo profundo de sí mismos, así continúen avanzando. Abrazados con la infinita protección del supremo escudo del amor incondicional del hogar original, somos los maestros guías de la ascensión, a través de camino a la gracia de Dios. Bien amada comunidad, muchas gracias por asistirnos con la luz y amor de sus sagradas presencias del ser, durante la transmisión de esta comunicación celestial, impregnada con la luz de los códigos crísticos de los siete rayos de Dios Madre Padre Uno. En nuestro corazón alma, sabemos que han recibido en sus centros sagrados las frecuencias de estas palabras. También sabemos que han optado por dejar de lado la habitual racionalización mental para asumir estas vibraciones a través de la sutil calma y equilibrio de su divino espacio del ser. Nuevamente, les agradecemos por acompañarnos una vez más. Los esperamos en la siguiente transmisión para seguir ofreciéndoles la luz y amor de nuestro servicio. Camino a la gracia de Dios.